Creación y libertad, eje de esta edición de Fácil, en torno a las nuevas realizaciones de compositores, dramaturgos, artistas plásticos, coreógrafos o poetas, algunas de las obras elaboradas especialmente para el festival. Hablamos con su director artístico invitado. Echamos un vistazo a uno de los estrenos nacionales de Sala, este espectáculo que llega de Francia, fusión de hip-hop, breakdance y danza contemporánea, un sabroso cóctel de tendencias urbanas y escénicas. También circo contemporáneo de la mano de una compañía procedente de Guinea que visita por primera vez el país. Su escenario será la Plaza Mayor y su espectáculo nos invitará a viajar por los ritmos africanos. La música continúa también como uno de los elementos protagonistas en este Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. El turno esta noche es del dúo leonés The Bright, con raíces en el country, pop y rock, en creativas melodías. Calixto Obeito, por segundo año consecutivo, dirige el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, un festival con una amplia programación vanguardista para entender mejor las artes del siglo XXI. Él mismo nos lo cuenta. El concepto es de hacer una fiesta de nuevas creaciones, de tener nuevos textos, nueva música, nuevas creaciones. En ese sentido, es una línea de una dramaturgia, incluso yo me atrevería a decir, un poco más vanguardista que el año pasado. Hay menos repertorio, hay más encargos, hemos encargado más, para que haya más celebración creativa, incluso, que el año pasado. Pero la línea, evidentemente, es la misma línea. Lo único que cambia es el concepto dramatúrgico. Todo el festival adquiere una especie de forma de cantata, de poema cantata, donde desde Heath Quartet, que van a interpretar los cuartetos de cuerda de Beethoven, que es una maravilla, interpretados por un cuarteto de lujo, pero de gente muy joven que aporta una frescura que le da hasta Russian Red, The Bright, no lo sé, el abanico es muy muy, muy amplio, hasta Purcell, Henry Purcell, con la orquesta, con El sueño de una noche de verano de la compañía portuguesa, que es una música festiva, pop, del barroco pop. Permítanme esta licencia, o sea que es muy amplio, es un hilo conductor del festival. Siempre he dicho que este festival tiene una cosa maravillosa, que es el poder combinar una ciudad con unos muros que reflejan toda la historia de España, combinarlo con lo que es la vanguardia de Europa y del mundo. Ese contraste entre lo de ayer, lo de hoy y lo que puede ser el futuro crea una amalgama de una complejidad artística y de a la vez de una belleza extraordinaria. Máscara Urbana es un espectáculo que ha estado instalada en la Plaza San Marcos, en Venecia, ahora en la Plaza en Lisboa, y tenemos el privilegio, el gran privilegio de tenerlo aquí. Antes se va a Londres, luego para los Juegos Olímpicos de 2012. O sea, vamos a tener nosotros el privilegio de tenerlo antes que en los Juegos Olímpicos de 2012. Ahora mismo solo quiero disfrutar de este festival. En serio, solo quiero disfrutar de. No tengo ningún pensamiento sobre otras cosas, sobre nada. Solo quiero disfrutarlo. Disfrutar de Salamanca, del festival. Y ya está. Uno de los estrenos nacionales de este festival nos lo ofrece mañana la compañía francesa Black Blanc Bull. Hip hop, breakdance y danza contemporánea se funden en un espectáculo llevado únicamente por mujeres. La función mañana en el Teatro Liceo de Salamanca.
El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León combina en su programación de sala los sonidos más actuales y la tradición musical. Entre lo más renovador, la agrupación francesa Black Blanc Beard, que llega con la energía de su última creación. La compañía de danza es reconocida por la calidad de sus producciones artísticas. Sus trabajos se centran en el desafío de llevar el hip hop de la calle al teatro. Exploran con éxito la fusión de la danza contemporánea entre el rap y la música clásica, entre el ambiente urbano y las puestas escénicas. Agrupación compuesta íntegramente por mujeres, Black Blanc Beard reivindica con su nombre a los tres grupos étnicos mayoritarios que conviven en Francia, negros, blancos y árabes, un rasgo que refleja su vocación social. Sus trabajos escénicos ponen de manifiesto la realidad multicultural y en ellos destaca la fusión y la integración de distintos estilos musicales y también coreográficos. El espectáculo que ahora muestran, My Tati Freeze, está plagado de humor, pasión por la danza y virtuosismo técnico. Estos son los ingredientes del cóctel de tendencias urbanas y escénicas que la compañía francesa propone en este festival. Fundada en 1984 por Jean Gemad y Christine Coudun, cuenta con bailarines profesionales de breakdance. Valentín Nagata, integrante de Blanc Blanc Beard, fue campeón del mundo de esta modalidad en el año 2007. Además, cinco de los componentes fueron campeones de Francia en 2005. Y en la Plaza Mayor de Salamanca se sigue apostando por artistas emergentes como el circo Mandingue. Acompañados de ritmos africanos que invitan a bailar, 10 acróbatas nos muestran su última creación. Las actividades del Festival de Artes de Castilla y León no solo tendrán como escenario los centros escénicos o las salas de exposición de la capital salmantina. Las calles de la ciudad también se convertirán en espacios de intervención. Entre las actuaciones programadas, todas ellas estrenos nacionales, la de Cirque Mandingue, una joven compañía de circo contemporáneo procedente de Guinea. La Plaza Mayor de Salamanca será el escenario donde van a representar Foté Foré, un espectáculo que invita a viajar por los ritmos africanos más tribales. Cirque Mandingue no se define como compañía al uso. La agrupación surgió como un proyecto conjunto, un sueño común, que tuvo lugar en el Festival Cultural Panafricano de Argel en 2009. Richard Lucas, asesor de circo, Richard Judy, productor de eventos, artistas africanos y el coreógrafo Kamel Wani decidieron construir una escuela de circo en Conakry, Guinea, y montar una compañía de espectáculos. De una necesidad económica nació una filosofía, un proyecto. Así nació Foté Foré, Blanco y Negro, el primer espectáculo de Cirque Mandingue que muestra al hombre como un ser capaz de inventar y crear con lo que se presenta y de adaptación para hacer frente a las dificultades de la vida. Todo ello contado con piruetas. Entre los intérpretes hay artistas de circo, bailarines y contorsionistas que fusionan los movimientos del hip hop con danzas tradicionales africanas y técnicas acrobáticas. El Festival de Artes de Castilla y León apuesta por las vanguardias circenses de Europa con compañías como esta, que tomarán la calle para acercar al público sus espectáculos.
Entre sus influencias podemos encontrar a Lucinda Williams, Johnny Cash, Neil Young o Grant Parsons. Fueron elegidos mejor grupo del año en categoría demo por un programa de Radio 3. Y con su primer disco bajo el brazo, Dee Bright se presenta esta noche en Salamanca bajo la programación musical del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Dee Bright pertenece a esa nueva remesa de grupos indies cuya base es la experimentación musical. Su forma de entender la música engloba varios estilos. La base está en el folk y el country, aunque pueden escucharse elementos del rock e incluso del pop psicodélico. El dúo arranca cuando Miriam y Aníbal se dan cuenta de que sus estilos podrían completarse mutuamente. Se conocieron en un café de León donde había una jam session. El grupo de Miriam se acababa de disolver, ella tocaba sola y él lo hacía en un grupo de rock. Comenzaron a colaborar gradualmente y al final las colaboraciones esporádicas se convirtieron en definitivas. Ya instituido como Dee Bright en el año 2008, Miriam Gutiérrez, guitarra y voz, y Aníbal Sánchez, guitarra, se pusieron manos a la obra para grabar su EP homónimo en el año 2010. Contenía 4 canciones y constituían la mejor carta de presentación posible. Con su primer disco editado este año, Soundtrack for a Winter's Tale, el grupo leonés confió en la discográfica Subterfuge y mantiene la línea de su EP. El disco mezcla elementos de country, folk y pop y además cuenta con varios cambios de ritmo. Además incluye una versión del Cowgirl de Neil Young muy adaptada al estilo de Dee Bright. Junto con el disco, el grupo ha presentado el videoclip de su single Your Private Garden, un documento audiovisual basado en el Metzengerstein de Edgar Allan Poe y que cuenta con un carácter muy intimista. La Filmoteca de Castilla y León continúa celebrando sus 20 años de vida con el ciclo Castilla y León en el cine y para mañana la proyección del corto El Desván de José Corral y un largo Furtivos de José Luis Borau, un drama considerado uno de los mejores ejemplos del último cine franquista. ¿No le dará asco? No. El ciclo Castilla y León en el cine de la Filmoteca continúa con 2 proyecciones, un corto y un largo. El Desván de José Corral es una historia de viejos juguetes que cobran vida y que muestran su verdadero carácter, un tanto agrio, alejado de la simpatía que siempre se ven obligados a mostrar a los niños. Los personajes se relacionan en el pequeño desván donde vivirán aventuras y luchas de poder que acabarán por convertir el rincón en un campo de batalla. Según la crítica, la iluminación y las texturas que Corral ha impreso al cortometraje son acertadas. La combinación de suspense, aventuras y surrealismo le dan a este corto un aire muy especial. La otra proyección se llevó el reconocimiento del Festival de San Sebastián en 1975. La Concha de Oro fue para Furtivos, una cinta dramática de José Luis Borau. La acción transcurre en el bosque donde un cazador furtivo vive con su madre, un personaje despótico y violento. En uno de sus escasos viajes a la ciudad, el cazador conoce a una chica y la lleva a la casa. Lo claustrofóbico del lugar y de la relación entre madre e hijo, más la atracción del cazador por la chica, harán que ésta quede atrapada. Milagros es muy buena. Además sabe coser. El reflejo que el largometraje hace de la España profunda pone de manifiesto las carencias y las miserias de un país que estaba saliendo de una dictadura. Además, el director caracteriza al gobernador civil, que aparece en la película como un hombre que abusa de su cargo. A pesar de todo ello, el film consiguió pasar la censura en 1975.
Nos introducimos en un viaje a través del tiempo por la ciencia médica y sus instrumentos, un viaje que comienza en 1917 y termina en nuestros días. El Museo de Anatomía de la Universidad de Valladolid nos abre sus puertas para mostrarnos sus más de 200 esqueletos con datación de sexo y fecha, piezas de cera, modelos de escayola de principios del siglo XX y además las colecciones naturales, que mediante una serie de técnicas de conservación permanecen intactas. Este museo data de finales del siglo XIX, cuando en la época, digamos que ya moderna, pasaron los estudios de medicina que estuvieron durante unos años en la Universidad de Salamanca, volvieron otra vez aquí a la de Valladolid. Y desde entonces pues ha existido el Museo Anatómico, en un principio como un lugar en el cual se custodiaban, se guardaban, se almacenaban piezas de anatomía, ya sean piezas naturales o piezas artificiales, que se utilizaban para la docencia, para los estudiantes. Fue fundado por el anatómico palentino Salvino Sierra Ibal, quien a vuelta de sus viajes por Europa, donde visitó los principales departamentos anatómicos, se decidió a apostar por Valladolid y crear este instituto fisiológico. Recientemente, en colaboración con la Universidad George Washington y la de Barcelona, el museo en su vertiente investigadora ha elaborado el primer atlas fotográfico sobre el gorila, un proyecto científico que permitirá el estudio del primate desde múltiples perspectivas. Estos profesores de la Universidad George Washington nos conocieron, sabían que nosotros teníamos acceso a material de primates superiores, y estuvieron muy interesados. Allí no tenían ese acceso tan fácil y entonces pues iniciamos una colaboración en ese sentido. Las disecciones se han realizado, la mayoría de ellas aquí en Valladolid, y el trabajo pues ha sido en conjunto con estos profesores de allí, también profesores de la Universidad de Barcelona y aquí en Valladolid. Una universidad de este tipo, con la trayectoria que tiene, la importancia en su país, bueno, pues aporta por un lado a nuestra universidad, a la Universidad de Barcelona, que era también otra de las colaboradoras, pues otra visión. Digamos que siempre el saber cómo se hacen las cosas en otro sitio, cómo se trabaja, y el que hayan querido ellos trabajar con nosotros, pues para nosotros es un honor. El museo tiene tres facetas: la enfocada a la docencia, a las exposiciones y por último a la investigación científica. Las muestras de las vitrinas solo son la punta del iceberg de la catalogación de osteología que posee, unos 6.000 huesos animales y unos 8.000 huesos humanos. Entre sus recursos más valiosos se encuentra la colección de Tramont, una casa francesa que hacía modelos a partir de huesos reales. En cuanto a piezas, digamos que valiosas, pues es de destacar la colección que hay de piezas artificiales de una casa francesa, la casa Tramont, que realizaba esculturas en cera a partir de disecciones que habían hecho anatómicos. Entonces, esas piezas, hay 117 de ese material y de esa casa francesa, y es una de las mayores que hay también en España. Son piezas que ya no se utilizan, que ya no se fabrican, además. Son muy delicadas, están hechas al detalle y, bueno, pues digamos que son las joyas del museo. El museo, tanto en su sala principal como en la del anfiteatro, supone una regresión al pasado y, sobre todo, constituye una reflexión sobre el avance de la tecnología aplicada, en este caso a la medicina. Comenzamos así la semana más importante en lo que a las artes se refiere en Castilla y León. Mañana seguiremos avanzando lo más destacado del festival en Salamanca, así como conciertos y exposiciones de otros rincones de la comunidad. ¡Mua! Besos, nos vemos.